Sigifredo Ochoa Pérez salió de los juzgados sabiendo que seguirá enfrentando el proceso en su contra por peculado, pero lo hará en total libertad y sin ninguna medida. Al igual que el otro acusado, Walter Anaya, ya que así lo determinó la jueza segunda de paz en la audiencia inicial realizada esta mañana. Consideró de que había una, por el momento, deficiente investigación, que no habían comprobado los necesarios elementos para imponer medidas cautelares de ninguna naturaleza. La fiscalía asegura que analizará la resolución para determinar si apelará. Además, sostiene que en la etapa de instrucción demostrará que los acusados se apropiaron de alrededor de $100,000 de alquiler de la sede diplomática en Honduras. No solo lo mantiene la fiscalía, sino que la juez también lo sostiene de que existen elementos para pasar el presente proceso a la fase de instrucción, y pues de esa manera fue que resolvió. Una tercera acusada en este proceso no se presentó a la audiencia ni envió abogados. Por lo tanto, la juez definirá su situación basándose en la acusación presentada por la fiscalía tras la resolución de la jueza segunda de paz. Ahora falta definir cuánto tiempo durará la etapa de instrucción. Para Cara Sucia Noticias, Enrique López.